Estamos leyendo una cosa en el sitio de Jorge Real. Que dice, Bernazzi, tensión, burlas y gritos en Italia. ¿Cómo? Ah, cuando me crucé con la Banucci. Imagínate que yo primero no hago prensa por un encuentro casual con alguien que no conozco. O sea, no puedo hacer prensa de eso. O sea, que supongo que lo habrán, no sé, lo habrán llamado los mozos para contarlo. Porque yo, evidentemente, fue algo que pasó y ya está, lo presenté a mi familia. Ella me presentó a sus empleadas. Y listo, no pasó más de ahí. Inventaron algo que no debe haber sido real, porque lo creo incapaz de inventar algo que no sabe, porque no, nunca lo he visto inventar nada, nunca lo escuché inventar nada. Si inventaron algo, será para hacer un poco de quilombo, un poco de prensa, pero no es mi caso. Bueno, estaba la versión de ella diciendo que era todo esto prensa. A ver, yo creo que también si hablas, si escuchás a una persona admitiendo que se estaba cagando de la risa de una mina que estaba con sus dos hijos, tampoco te lo va a admitir al aire. La verdad, yo después me puse a pensar y dije, y capaz que no quería quedar mal con la gente. A ver, esto a nosotras las mujeres no nos gusta. A mí como mujer no me gusta, no te lo haría. Capaz que por ese lado no contó otra versión. Lo de mis empleadas, no, jamás presenté a nadie. Pero igual no lo dice ganas mal. Tampoco de presentar. Igual no es despectivo como dice, me presento a las dos empleadas. A mí no me gusta como lo dice. A mí no me gusta porque primero no te las voy a presentar, no presenté a nadie, estaba con mi hija, estaba con Napoleón. Y aparte ni siquiera sabés si son mis empleadas, trataste de empleadas dos personas y ni siquiera sabés si son mis empleadas. Lo tomaste como ofensivo, pero el tono a mí tampoco me parece ofensivo como lo que tomé como ofensivo fue lo que pasó, fue lo que pasó en el lugar. Después cuando uno viene acá, viene a Argentina, agarrás el micrófono y contaste... Igual aparte que a vos te conviene, aparte que a vos te gusta. Porque ella dice, yo estaba con mi familia y ella con sus empleadas. Presentó sus empleadas. Diciendo, yo tengo familia y ella tiene séquito pago. Pero había mil interpretaciones. Dejá de chuparle el culo vos porque me tenés podrido ahí enfrente, lo veo. Defienda a mi amiga y otras versiones, no se portaron bien, ¿Qué carajo sabe cómo nos portamos? Calmate, yo te estoy contando la versión de ella porque es mi amiga, punto. Entonces yo te que a vos te joda que yo cuente, o sea... Pero vos también tenés que estar abierta a que la persona pero también si te estamos escuchando hace una hora contando algo que no pasó. Como muy defensora de bueno, porque de estás hace una hora intentando y poniendo el pimiento. Vamos a poner algo...